Está trabajando en eso, tenemos una reunión, creo que tenemos una reunión en estos días ahí, hoy o mañana, con el gobernador de la provincia, para dejar terminado todo el tema, porque creo que el gobernador viaja a la feria minera, entonces queríamos charlar, hablamos con el presidente de la Confederación, el presidente de la Federación, y bueno, los que estamos todos los años nos reunimos, queríamos más o menos juntarlo y empezar a delinear. Creo que ya están trabajando de la parte del gobierno en el tema de los artistas. No tengo todavía definido, la semana que viene ya se sabe quién son. La fecha tampoco. Sí, las fechas son 7, 8 y 9 de abril. 7, 8. O sea, 24, 25, Semana Santa. Después el 2, el feriado de las Malvinas, ¿cierto? El 7, 8 y 9 de abril es la cabalgata y después tenemos San Expedito. La cabalgata y también aparte del artista que se vaya a traer de un ayuntamiento especial. Hemos podido convencer al gobernador y de muy buena predisposición de su parte, entonces dijo, bueno, métale muchacho, lo vamos a hacer, vamos a traer la CTI, o sea, la Confederación Internacional de Tradiciones Gauchas, que la integramos a Argentina, Brasil y Uruguay, Paraguay y Chile, Bolivia, así que estamos trabajando en eso, para que este año cuando arranque la cabalgata, arranque con las banderas de todos esos países, los estandartes de todos esos países, Brasil ya confirmó que viene, Uruguay viene, Chile viene. Y Paraguay, estamos en ese tema, estamos definiéndolo, creo que también bien. El presidente de la Federación de Salta es el encargado de manejar, porque está cerca de allá y él viaja para aquel lado para eso. Así que este año vamos a tener una cosa importante, lindo, vamos a tener Sudamérica en la cabalgata, que es importantísimo eso. Bueno, así que está trabajando en eso también. Ya estamos trabajando con el presidente de la Federación, ya está armando lo que nos corresponde juntos, ya lo estamos haciendo. Hemos estado ahora en Santa Fe, en Armstrong, hemos tenido viernes, sábado y llegamos el domingo, pero hemos estado en una reunión de la Confederación Gaucha, donde han habido 16 provincias, así que hubo una concurrencia importante y linda. El presidente de la Federación, Rubén Balmaceda, los invitó a que vinieran a la cabalgata. Le prometieron muchos que iban a asistir y, por supuesto, el aditamento a esto también que va a venir la gente de la Confederación Internacional, que hoy tuvo Brasil a cargo la presidencia, hoy está Uruguay, y termina el año que viene Uruguay y asumimos nosotros por 2 años la Argentina. Así que como es rotativa la presidencia, bueno, estamos reuniéndonos una o dos veces al año también con ellos, así que estamos trabajando también en eso también. Está muy lindo, está todo importante. Bueno, Daniel, ha sido muy amable. ¿La edición número de la cabalgata? La 27. Ya. Parece mentira. Hablemos mucho de la primera. De la primera fuimos con 130 gauchos. Ahora parece mentira que han pasado 27 años. No hay que decirlo mucho, porque si no, van a decir tener muchos años. Pero bueno, linda, sí, 27 ininterrumpida. Por eso lo importante.